Vale, más amiguitos, ¿qué tal estáis, compañeros del metal? Bienvenidos a Nova Caterin de Cazavampiros. Cazavampiros. A mí no me dices esas cosas. Y no estamos borrachos. No, un poco piripis. Madre mía, todo eso lo dicen las abuelas, no me jodas, frigo, en serio, acabas de decir piripi. ¡Hola! Claro, joder. Irrompibilidad 3, menuda mierda. Pero, ¿what the fuck es esto que me has dado? Irrompibilidad 3 y Wither Aspect, esto. ¿Qué te he dado? Te he dado un montón de cosas. ¡Hostias! ¿El qué? ¡Ah! ¿Justo esa pechera y esas botas que están medio rotas? No, eso me da igual. Digo las armas, tío. Si se te da igual y por eso te lo pones. Pues eso es lo que llevas puesto, llevo todo el equipo puesto. Eso es lo que quería. Toma, más cosas. Encantadas y todo. Por cierto, y esto servía para hacer armas y armaduras. ¿Dios? 15 de daño. ¿Qué haces? ¿Por qué me pegas? Te quito uno nada más. Quieto, estoy probando, hombre. ¡Ay! ¡Ay, perdóname, Fred! Me quitas uno porque tengo la armadura, vamos. Tengo la mejor armadura del juego ahora mismo. A ver, ¿esto qué es? Digo, P, querido. 50, 50 y rompibilidad. Tú te quedas aquí. A ver, aquí qué tenemos. Strength, determina golpeo. Wither Aspect. Tengo aquí un libro. ¿Y esto de qué es? Ah, la historia de la Villa Orca. No puedo poner más mierdas aquí. ¿Qué? A ver, nos hemos quedado sin espacio. ¡Qué mierda! Bueno, pues aquí. No, armas eran aquí. Aquí eran armaduras. ¡Hala, frigo! Toda esta mierda que hay aquí, tío. Hay espadas aquí, frigo. ¿Pero qué, somos pobres ahora o qué? Pues toma más. Irrompibilidad, pericia... ¿Tenemos diamantes? Sí, ¿no? Diamantes, toma, hártate. Sí. No, tengo. Los dejé aquí yo. Es que voy a hacer una espada porque voy a mirar de esto de las Draconix o algo así se llaman. ¿Draquién? Draconix. De estas estrellas que nos dieron, la Infusion Compound, ¿te acuerdas? Oye, espera, que puedo hacerme un... este todo de maná. Mírame. ¿Qué de maná? El grupo de música. ¿Sabes qué tengo? Mira, ¿cuánta vida tengo, frigo? 35. Apúntate de la rima. Te tocaré mi ocarina. Y la otra ocarina. Que suena como una flauta dulce, sospechosamente. Vale, es así. Esa es una ocarina que compré. Una de verdad que me compré en el Gamer Guild. Mira, chinche. ¿Qué miro? Un momento. Espera, que estoy dejando. ¿Por qué te has puesto eso de mana? Tú ahí, ese equipo. ¿Cuánto tienes de mana? No tengo ni puta idea. ¿Dónde se mira el mana? A tope, lo tengo en 100. Ah, ¿solo tienes 100? Ya estamos, frigo. No, es que a lo mejor tu clase no necesita mana y esa armadura no te vale para nada, es lo que quiero decir. Ah, ¿quieres? A ver, prueba a ponerte la tu, toma. Porque yo tengo 2000 sin eso. Prueba a ponerte esa armadura, a ver qué te da. Vale, me siento desnudito. Ah, sí, se entera. No, no da más mana. Da claridad, ¿verdad? Da regeneración de mana, no da mana. Pues esto está muy bien para... para gente que le importa el maná. Que no es el caso. Bueno, mira, esto. ¿El qué es esto? La espada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho esa espada? Con diamante y el Infunset Compound, esto que nos dieron los elfos. Que es una estrella rara. Un momento. ¿Dónde está la mesa de crafteo? Aquí. Y tienes dos, y allí dentro tienes otra. A ver, y esto, usos, y puedo hacer una gorda. Roja. Una gorda roja. ¿En serio, frigo? Vas a hacerte una gorda roja. ¿Y el Infusion Compound dónde está? Lo tendrías que tener tú. No sé, ¿dónde lo dejo? Nos dieron los elfos. A no ser que me lo dieras tú todo. Entonces, en ese caso. Sí, lo llevas tú todo, te lo di todo. ¿Te doy cuatro? Míralo. Y no te doy un poco más y ya está. ¿Y ahora con esto, cómo se hace la espada? Una espada de diamante en medio. Sí. Y, o sea, arriba, abajo, izquierda y derecha, el Infused Compound. Lo que pasa es que hay que recargarla, de alguna manera. Y esto, podemos sacar el... A ver, where you plan to be on the stand. No tiene ítems. Vale, tengo una espada dracónica. Que tiene 15 de daño. Muy bien. Y se carga
Y veo si puedo encantarla. No puedo encantarla. ¿No se puede encantar? No. Ahí pierde un poco, ¿eh? Pero esta sí. Aspecto Ignio y Wisdom. Perfecto. Se recarga con esto, con algo de aquí. ¿Dónde estás investigando, frío? Energy Infuser, en el Enough Items, el Not Enough Items, el... ¿Pero dónde estás tú físicamente? No te veo, primo. Allá arriba. ¿Arriba? Yo es que me gustan las alturas. Alguno se preguntará, madre mía, Chincheto, ¿por qué, ¿por qué los, el horno tiene chiribitas? Pues... porque nos apetece ya. Venga, vamos a ver si se hace cuero, ¿vale? Venga, vale. He puesto eso. Sí, sí, no. Te he entendido. Bueno, pues vamos a hablar con Fred y esta cosa. A ver, vamos a ver qué nos dice Fred. Fred. Hola, Fred. ¡Hola, Sebastián! ¡Ahí va! Sebastián. ¿Te llamas tú Fred acaso? Este perro está loco. ¡Ah! ¡Madre mía! Te vas a cargar a alguien al final. Ya, tío. Es mal que Fred se cura el mismo daño que le hace. Vamos a ver a la, vamos a la biblioteca. Biblioteca o alcalde. Biblioteca y alcalde, vale. Primero tú dices. Hacemos biblioteca, hablamos y a ver qué nos dice y lo saca para el camarero. Me cago en... Y luego vamos al alcalde, las dos cosas a la vez, ¿no? ¿Te parece? Biblioteca, here is it. ¡Hola! ¿Qué dice? No sé, le estoy tocando la ocarina, a ver si reacciona. ¡Ostras, que se está quemando el suelo! ¿Lo ves? ¡Yo no he sido! Un huevo que no. Y dice, yo no he sido. ¿Cómo? Era en este pueblo pocos saben leer o escribir. Idiotas por doquier. Menos joder, en este edificio, pasa, claro, ¿no? Jaja, tontos. Sigo con lo mío. Esa se ha pasado un pueblo, dile algo. Oye, ¿y esta va a dar alguna misión o algo? No lo sé. Ah, sí. He descubierto en un libro que existen muchas técnicas para la espada. No, da igual, tío, a lo mejor la calefacción. Tiene calefacción como los coches. Dice, he descubierto... Jalá, coño. A lo mejor tiene el ojete frío. Tiene calefacción está... como los coches. Claro, tío. Se llama asiento calefactable. He descubierto en un libro que existen muchas técnicas para la espada. Y avisé a los maestros de cada zona para que os ayuden a aprender todos estos movimientos. Ajá. Vale. Perfecto. Yo eso de poner, en serio, de poner un fuego en la casa de madera no me convence. Vamos, un 10. ¡Me cago en los frigos! Parece, espadita ya. Parece que va a llover, tío. Yo qué sé, y luego voy dando... ¡Hola, Marilyn! ¿Qué pasa, churri? ¡Olis! Vámonos. ¡Vamos a hablar con el alcalde! ¡Hola! ¡Pero bueno, tío! ¡Es un puto perro! ¡Ahora es un perro! ¿Qué cojones pasa con el alcalde este? A ver, ¿qué dice? Leo. Que no, que soy el alcalde. En el desierto necesitan. Pero no era moro. A ver en qué quedamos. Ahora es gitano. Creo que es el faraón, buena suerte. Que este también tiene fuego en el culo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué más a Dracaris? Dios. Oye, pues hay que ir al desierto. Ah, pues me has dado un cuadro. Aquí mismo. ¿Que te da un cuadro? Sí, porque lo has roto y me ha venido. Ha roto un montón de cuadros, madre. Vale. ¡Ey! ¡Hostia! ¡Osvaldo! ¡Marilyn! ¡Se ha muerto! ¿Quién? ¡Marilyn! ¿Por qué? ¡Lo has quemado! ¡No, que está aquí! ¡No, que se había muerto! ¡Hola, Marilyn! Es que se muere. Coño, es que tiene uno de vida, tío. Sí, es que Marilyn es mierda. Bueno, también Marilyn es mierda. Frigo, 2014. Gran youtuber, mejor persona, mejor poeta. Sí, es que mi dominio de la prosa es conocido en todo el mundo. ¿Dónde estás? Estoy escuchando flechas porque estás intentando matarla, ¿verdad? No, no, ¿qué he hecho? ¿Por qué? ¿Cómo ha pasado? Ay, Dios mío, me ha bajado mucho la vida. ¡Ay, Dios! Se murió. ¡Ay, Dios! ¡Mírala! No, se ha muerto. No se ha muerto. Es un terremoto y se ha caído. Mira el culo del alcalde. ¿Dónde? Merlin, ¿dónde estás? ¡Vuelve! Ese es el ¡ay! Caso, ¿verdad? ¡Merlin, escucha! Ay, Dios mío, que nos hemos cargado a Merlin. No, ya ha vuelto. ¡Hola, Merlin! Y está de pie. Se ha revelado. Nah, déjala que haga lo que quiera. ¡Oh, capitán, mi capitán! Bueno, que ¿dónde tenemos que ir? Ya se me ha ido. Ah, tenemos que hablar con los maestros, que el primero supongo que será Jodar. Jodar, el maestro de la soda.
¿Dónde vamos? Y hay que ir con el desierto. Vamos a hablar con Joda primero. ¿Dónde Joda? ¿Dónde estaba el desierto? A ver, vamos a ver. Yo digo, vamos al desierto y tú, vamos a hablar con Joda. Y yo te digo, ¿dónde está Joda y tú? ¿Dónde está el desierto? Bueno, vamos a hablar con Joda. ¿Dónde está Joda? Por aquí. ¡Al pantano! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Le has puesto potencia y ya explotó y ha pegado un pedo. Me cago en... Aquí. ¡Ah! ¡Al creeper! Al creeper. A ver. Vaya boquete que ha hecho. ¡Dios! Y el árbol. ¡Dios! ¡Y la vaca! ¡Uh! Y falta todo. ¡Ay, madre mía, Free Wadri! Alguien está rompiendo de colado. ¡Madre mía, vaya salto! Ahora no tienes... Excusa. Fallo de... ¿En esto? Venga, dale ahí. ¡Me cago en la puta que me he caído! ¡No! ¡Tío, pero qué! ¿What the fuck is wrong with me? ¿Pero qué pasa conmigo, tío? ¿Qué me pasa en la puta cabeza? ¿Pero por qué...? ¿Pero por qué me va así la cabeza a mí de mal, tío? Con lo fácil que era hacer esto. ¿Dónde estás, cabrón? Es que más fácil no lo podías poner. Y falla. ¿Dónde estás, cabronazo? Járete de mí. Estoy aquí. No me he movido. A ver, ¿dónde estás? Ah, vale, te veo encima de un árbol. Ah, tengo absorción. Ven. No te veo, tío. ¿Te has agachado? No te veo. ¿Dónde estás? En el mismo árbol que estaba hace 10 segundos. Ah, vale. Es que vas en dirección contraria. Estoy moviendo, detrás. Frigo. No, que ibas en dirección contraria. Detrás. Estoy detrás. Oye, hay un barco pirata ahí. Ya estuvimos. Madre mía, es que te cojo y te reviento la cabeza a patadas. ¿Qué te piensas? Tu memoria es increíble. Ven aquí. Follow the... ¡Oh! ¡Grillos! ¡Ven aquí! ¡Grillo! ¡Ratapontes o lo que sea! ¡Oye, macho! ¡Hombre invisible! ¡Hombre invisible! ¡Déjate de grillo ni de hostias! ¡Te maté! ¡Sí! ¡Era! ¡Ay! ¡Que me atacan! ¡Macho! ¡Dejarme! ¡Que me quiero transformar en eso que... ¡Era un grillo! ¡Pero no vuela! ¿Por qué no tiene habilidad de volar? ¿Desde cuándo los grillos vuelan, Frigo? Coño, los grillos vuelan, nos acabamos de matar a uno volando. ¿De qué pueblo eres tú, tío? De la mata. ¿De la mata? Toledo, para ser más exacto. ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿dónde está el Joda, tío? Ven, sígueme, ¿dónde estás? Estoy volando. Ah, vale. ¿En el pantano había una casa? Ahí está. Ay, el pantano me recuerda... Siempre que dice, oigo pantano, en el pantano es la princesa prometida, me viene a la cabeza. El pantano de fuego, tío. Pantano. Dios, vaya entrada gloriosa que acabo de tener. Venimos a aprender el arte de la espada. Joder, pero que no estoy yo. ¡Hola, jóvenes! ¡Que os trae el humilde hogar! ¿Estás ya o no? No, ya estoy llegando. Es que tú has ido volando, yo he ido andando. ¡Hola, joven! ¿Llegas ya o no? Sí, ya estoy. ¿Qué tienes una araña ahí? Yo qué sé, pátala. Ya está muerto. ¡Hola, jóvenes! ¡Soy el Joda! ¿Qué os trae mi humilde hogar? ¡Jejeje! Venimos a aprender el arte de la espada. ¿Queréis aprender nuevos movimientos con la espada? ¡Sí! Porque es cubano. De acuerdo. ¿Recordáis el barco pirata? Pues tengo conocimiento de que los piratas movían la vida. Acabar con 5 de ellos, fijando el blanco. Recuerda que es con la X. Perfecto. Vamos para allá, Frigo. ¿Por qué jodas cubano? Pues yo qué sé, tío. Cada uno tiene sus acentos y sus idiosincrasias. Pero es Joda, joder. Es Joda, joder. A ver, hay que matar a 5 piratas fijando el blanco. Fijo, objetivo. Puedo hacerlo volando. Se me cae. Fijo, objetivo y me suena un grillo. Ha sido genial. Cri, 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 cri. No, tengo que estar transformado en mí mismo. Por cierto, ves a los piratas ya, ¿no? Sí. Que la última vez que vinimos no los veías. No, te voy a transformar en mí mismo porque... Eso lo recuerdas, ¿verdad? Sí, lo recuerdo, Frigo. No sé, es que hace un momento acabas de decir que no. No recuerdo. ¡Hola! ¡Uy, qué de piratas! ¡Pirata! Y es verdad, y tenemos la música, la animación esta, los sonidos. Sonidos.
Pero, vale, vale, escucha, escucha, escucha. Acabo de fijar objetivo. Ajá. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Coño, pues que lo hago bien. Ah, que eres tú, perdón. Que lo hago bien, hombre. Es que no hay fallo para hacerlo mal. Escucha, ahí va. Pues no sé yo, porque... ¡Ay, que me he caído! ¿A joder que llevarle tres objetos? No. ¿Por qué? Porque tengo una misión de joda que me pide tres objetos. Uy, para mí que ha habido un bug. Sí, sí, ha habido un bug. Bueno. Pues va a haber que hablar con él otra vez. Me cago en todos los bugs de las misiones. Da igual, matamos a estos y ya está. Sí, pero es que si no, no nos da la habilidad al objeto, la misión. No la terminamos. Hombre, también puedo ponerlo yo con el Luster, pero bueno. Con el que sueles llamar tú el creativo. No, eso lo sueles llamar tú. Yo lo llamo el esto. Soy un poeta. Es un poeta urbano. De la calle. Por cierto, ¿por qué he vuelto a subir al 20 si estaba ayer al 30 y algo, al 36? De verdad, esto de los niveles va horrible. ¿Vienes? Me mata el frío. ¡Voy! ¡No! ¿Has muerto? ¡No! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Quieto! Mierda, me cae el agua. Te salvaste. Te salvaste. A ver, un momento. Estoy jodido, frigo. Venga, ¿te ve? Bueno, voy yo, voy yo. Hola, voy yo, voy yo. Ya estoy, ya estoy. Dios, me anda, pero bien pa'l pelo, ¿sabes? A ver, si tienes manzanas de oro, ¿cómo puedes morir? ¡Hay una mosca! ¿Dónde está la mosca? Aquí o allí. Voy a verlo de fuego, ¿vale? Para ponerlo bien. ¡Mosca! ¡La maté! ¿Qué ha ido, ¡sí! ¡Me puedo transformar en mosca! ¡Me puedo transformar en una mosca! Y aquí estoy. ¿Ya eres una mosca? ¿Te has quedado contento? Sí. 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 Me dio un infarto. A ver, ¡para ya! ¡Quieto ahí! Maldito hombre invisible, déjame, hombre. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Qué sientes? Ay, lo que siento no tenerte cerca para poder matarte. ¿Dónde estás tú? ¿A mí por qué? ¿Qué he hecho? Bueno, ya sé dónde estás. Ya me has visto. ¡Me localizaste! ¿Sabes por qué me localizaste? ¡Por mi rayo! Voy a subir en forma de mosca. ¡Hala! A ver... Mírame. Ya está, ya da la misión buena. Hazte TP, ahora sí. Te has solucionado. No era nada difícil. Voy a transformarme yo en algo volador también. ¡Ah! ¡Chinche! Bueno, me transformo en algo y me sale la barra de vida. ¿Te ha pegado? Transformándote y estaba pegando a un muñeco ahí negro, tío. ¡Negro! ¡Negro! Bueno, vamos a hablar con él, anda. ¡Ay, Dios! Bueno, sí, de acuerdo, venga. Yo, a ver, yo he cogido la misión. Destransfórmate, anda. Joda, sí, paldita. Paldita. Iba a decir paldita mirato. No, pirata maldito. ¿Qué dices? Que iba a decir paldita mirato y es pirata maldito. Lo mismo, voy a transformarme yo. Vale, ¿estás allí o qué? Te estoy pegando en pirata ya. Hay que fijar, el objetivo. Te lo digo para que no se te olvide. Hay que matar fijando el objetivo. ¿Hay que fijarlo durante toda la pelea o...? Hombre, con que lo utilices yo creo que vale. Madre mía, pues no tengo aquí. ¿Cuántas había que matar? ¿Cinco? Sí, a ver, Voy a meter a los piraturos que están abajo, fijando objetivo. Lo que no sé es por qué suena con forma, con sonido de espada cuando estoy pegando con un martillo, es... Porque la hoja es cortante, por partes iguales, frío. ¿Sí? Pues martillo, entonces.
Joder, macho. ¿Te querrás morir? Madre mía, la que estoy liando a este en forma de mosca. Oye, deja frío, mamón. Uy, es que me estaban persiguiendo como 6 piratas. Habrás matado tú un montón, ¿no? A ver, llevo un pirata solo, me cago en... Parece que estás ahuyentando. Me cago en... Vale, ya quieto. Dejar de disparar. Me queda atascado, me voy a pegar contigo, tío. Los dos que me están poniendo el... ¡Ay! Me mataron, frío. ¿Qué dices? Es como un hipoque, pero me mataron. No, porque no le doy a recuperar. No soy yo muy de darle a recuperar vida y eso. Perdón. ¿Cómo vas a recuperar vida? Pues con el que no me cura, con ese mismo. Ah, muy bien. Mis 64 manzanas han desaparecido y se han transformado en un pan. Filipo. Filipo. Venga, hombre, que ya estáis a punto, joder. Moriros ya, hombre. ¿Por qué me estás pegando? Yo qué sé, porque te has fijado a ti como objetivo. Bueno, pero desfija. ¡Paliza gitana! Dale tú. A ver, joda. Me falta uno. ¿Ya has matado a los 5 tú? Me falta uno. Aquí tienes a uno, ¿eh? Macho, qué pesados son los piratas. Cuando tienes fijado es cuando suena el sonidito, ¿verdad? Sí. Y arriba te ponen letras, arriba a la izquierda. ¡Ole! Impacto 3, daño 22, más 12. ¡Terminado! Vale, vamos, pues ya a está, ver, ¿no? Al pequeño maestro joda. A ver qué nos cuenta este pequeño cubanito. Oye, pues te voy a decir una cosa. Que joda sea nos cuente lo que nos cuente, lo diré. Tocándome a Karina. ¿En el siguiente capítulo? Y en el siguiente capitulín. ¿Qué va a ser dónde? In your channel. No. ¿Terminamos la misión? Venga, sí, terminamos rápidamente. Oh, orbe de habilidad superataque giratorio. Dios, qué épico. A ver. ¡Ay, wow! Ya puedes aprender la habilidad gracias a tu maestría. Habla con otro maestro. Pues nos ha dado un orbe que se llama orbe de habilidad superataque giratorio. ¡Oh! Y lo ha aprendido. Reescribe para aprender. ¿Has aprendido? Ah, sí. Sí. ¿Y eso cómo era para ver el inventario este de las espadas? Que no me acuerdo. La I. ¿Tenemos tantos inventarios? No, la K. No, la P. No, la Ñ. No, la interrogación. Prueba todas. No, la interrogación. ¿Ah, era la interrogación? No. Sí, y ahí está. Salgo yo con cara de mosca. No, pero ese no es. Superataque giratorio. Este. Sí, vale. No era la interrogación, pero vale. ¿Qué pone? ¿Cómo se hace? Quickly tap the attack key while ready spinning to spin X and extra. Ah, amigo, vale. A ver, ven aquí, sal de ahí. ¿Dónde estás? Que te voy a fijar un momento, que me transformo y. Ah, sí. Y tomamos a tu canal, tío. A ver. Vale, sí, probamos. Venga, dame. A ver, es con. Este. ¿No? No es. Es como manteniendo el. Por cierto, que al final te voy a matar. Sí. Como sigas así, me vas a dar pa'l pelo. Es que no, ¿cómo es entonces? Me he perdido una cosa bastante gorda que no he entendido. ¡Ay! No entiendo yo tampoco, ¿eh? Creo que a lo mejor es. No. No, pues no es, no sé cómo es. Bueno, pues nada, ya probaremos. ¿Lo has hecho o no? No, es los movimientos, vale, no he dicho nada. Pues nada, ya lo veremos en el siguiente episodio. Pues sí, vamos a practicar eso. Bueno, chicos, un saludete, like, favoritos, comentad y nos vemos mañana. Capitulín siguiente, perdonad que hayamos estado días sin subir, pero con la Gamer y el tuante viene sábado y domingo, pues no nos ha dado tiempo a esto, pero volvemos a nuestra rutina habitual. Eso lo teníamos que haber dicho ayer. Claro, tío. Se nos fue la cabeza. Se nos fue, pero bueno, ya la gente nos entiende, ¿sabes? No hemos muerto, estamos vivos. Tranquilos, chicos, un saludete y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! Vídeo.
vídeo. Para calemio calina para celebrarlo.